Hello, good evening, everybody. Buenas noches a todos. Good evening, teacher. Hi, Karen. Good evening. Good evening. Good evening, Erika. All right, so we're going to start with the things that we're going to have for tonight. Basically, it's Friday. One more video conference besides this one, and we finish the module, right? Una clase más aparte de esta, y básicamente damos por finalizado el módulo uno, right? So time flies. So let's see what's going on with this class and with this end of module on Monday, right? Bien, debo suponer que todos recibieron la encuesta de satisfacción, ¿cierto? Todos la recibieron a través de su correo, a través de WhatsApp. Good evening, teacher. Good evening, Wilfredo. All right. Recuerden, okay, just a brief reminder. No la vayan a hacer, okay, porque la vamos a hacer el lunes acá en clase, okay. Eso lo vamos a hacer acá en la clase. Okay, cool. Let's start with the things that we're gonna have for tonight. Tonight we're gonna have a very interesting class. It's just gonna be a kind of feedback from the main things that we had from the main topics that we have been discussing. Okay. Básicamente lo que vamos a hacer esta noche es una breve retroalimentación, una práctica de lo que hemos estado viendo, de los temas principales que hemos estado discutiendo, así para el lunes quedarnos con el último tema, okay? On Monday we're gonna start with the last topic, right? Probablemente el lunes dediquemos unos 20-25 minutos como eso de las 9 de la noche para poder hacer la encuesta de satisfacción, okay? The one that you received today. So that's pretty much what we are going to have tonight and next Monday, okay? So just to start with the things that we have for tonight, I'm gonna pass. Good evening. Good evening, Mr. Okay. Let's start. Abel Ernesto. Present, teacher. Ah, okay, cool. We're there. Brian, Alan. Esperate que ahorita voy con hasta que ya la clase. Present. Ah, okay, cool. David Ernesto. Present. Okay, nice. Stephanie Michelle. Michelle. Nah, she's not here. Okay, cool. Let's continue. Iris Janet. No, Iris Janet. Okay, good. Let's move on. Jose Edgar. Jose Edgar, are you there? Ah, okay, mister. Thank you. Give me one second. Hello, teacher. No sé si soy William. No sé si ya me llamó. Ah, no, no, todavía no. Pero ya casi. Okay. Okay, cool. Let's continue. I am in Jose. No, pero no es el otro. Jose William. I am here, teacher. Okay, cool. Let's continue. Julio Alberto. Teacher, pues, escucha. Yes, I listen to you. Okay, solo que fíjese que no he salido del trabajo, ando algo lejito todavía, porque tuvimos un pequeño atraso. Ajá. Entonces tuvimos que venir a ver. Okay, sí, solo hágame un favorcito ahí, en vez de Galaxy 51 ponga su nombre. Sí, teacher, es que no pude ponerlo, no me da la opción. Okay. Después, por eso que me tardé un poquito en entrar, pero ya lo voy a trastear bien, es que nunca había entrado con el teléfono. Okay, you're Julio Alberto, right?
Sí, teacher. Give me one second. I'm gonna put it here. Yo le voy a ayudar acá, no se preocupe ahorita. Bueno. Julio Alberto. Hello, teacher. Hello. Give me one second, Pineda Nerio. There you go, mister. Ahí está su nombre ya. Ok. Muchas gracias, teacher. Ok, no problem. Let's continue. Julio César. Present. Ok. You're there. Karen Beatriz. Present. Ok, cool. Luis Gerardo. Ok. Nancy, sí, Gerardo, no, no, Nancy, Patricia. Present. Ah, okay, cool. Give me one second. Yes, Michelle, ya la llamé. Ya le puse en asistencia por no conectarse temprano. Okay, cool. Let's continue. Ni modo, Michelle. Ah, no, Michelle, ya le voy a poner asistencia, no se preocupe. No, teacher. Ah, bueno, no, no le voy a poner asistencia entonces. Está bueno. Ok, let's continue. Let's see. Nancy Patricia, right? René Antonio. Ok, René is not here yet. Ok, let's continue. Rosa Odelia. Presente. Ah, okay, cool. Rosa Claribel. Present, teacher. Otro suceso, man. Las dos rosas juntas. Okay, interesting. Wendy. Present. Ah, okay. There is one Wendy. Wendy Jamilet. Ah, ya decía yo. Okay, let's continue. One second, Jamilet is not here. William Ernesto. Presente, teacher. Ah, ok. Ahí va a disculpar que no voy con la cámara ahorita, pero voy manejando. Ah, va, está bien, no se preocupe. Ok. Ok, Erika Elizabeth. Present. Ok, perfect. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Ok, cool. Just give me one second, I'm gonna put... Where is Michelle? Michelle assistance. Okay. Ah, and Janet is in here too. Okay, cool. Where is Janet? Janet, it is Janet. Okay. Nice. Okay, as I told you, como les dije anteriormente, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una práctica general de los temas principales que hemos estado viendo durante la semana y así el próximo lunes damos por finalizado el último tema, ¿ok? Que básicamente va a tratar sobre adjetivos, cómo describir, ¿ok? Cómo describir nuestro lugar de trabajo, all those things. Y para los que no se habían conectado, les mencionaba que igual el lunes vamos a dar una pequeña parte de tiempo para poder hacer la encuesta de satisfacción, ¿ok? Así que please, no la vayan a hacer. Please, please, don't do it. Hasta el lunes en la clase, ¿ok? Cool. Dicho esto, okay. Let's start with the things that we got for tonight. Ahora vamos a tener bastante trabajo en el workbook. Vamos a ver si avanzamos en un par de páginas en el manual, right? The manual. And we're going to make a short review from the things that we were discussing during the week in a very, very easy presentations. Give me one second, I'm going to show you. Okay. So this is the topic that we're going to have. All right, this is the video conference number 19. Una más y terminamos el módulo.
Tonight's topic is going to be vocabulary practice, right? La práctica del vocabulario que hemos estado discutiendo prácticamente estos días. Okay, let's start over. Okay, what do we got as a class agenda? We're going to have a review from the previous class. Vamos a tener un pequeño repaso de lo que estuvimos haciendo ayer. We're going to review the prepositions, okay? We're going to use there is and there are also. And at the end, we're going to do some exercises. Y al final, pues, nos vamos a quedar con una serie de ejercicios, right? Just to practice the topics that we were discussing, okay? So this is pretty much what we are going to have. So let's start. Okay, it says vocabulary practice, prepositions of place. Vamos a comenzar con eso, prepositions of place. Pero antes de pasar al tema central ese, okay, antes de ver algún pequeño repaso de eso en cuanto a las prepositions of place, ¿cuál era el tema central que estábamos discutiendo la clase pasada? Can somebody tell me what were we discussing last class? What was the topic? What we were doing? Etc. Uh-huh. Any volunteer? Preposition of place to provide directions. Ah, okay, very good. Wendy number two. Ah, ya llegó Wendy. Cool. Ahora sí tengo las dos Wendy's y las dos Rosas. Nice, man. Okay, cool. Prepositions of place to provide direction. That's nice. Okay. What else do you remember, people? ¿Qué más recuerdan? Someone else? ¿Alguien más? Teacher. Yes. Wait. Hola. Yes or no question también. Yes and no questions. Ah, okay, okay. Cool. Yes and no questions. What else? ¿Qué más recordamos de la clase pasada? Como dar direcciones más exactas también. Ah, ok, very good. Si yo le digo, David, vaya recto por dos cuadras y gire a la derecha, ¿cómo me va a decir eso en inglés usted? Y a ver si me acuerdo, era go, string, creo yo. Tu blog y Ryan, no sé cómo se dice, gire. Ah, turn. ¿Cómo? Turn. Dejémoslo así. Wrong. turn. A la izquierda me dijo, a la derecha. Ah, derecha. Ah, sería rig. Ring. Ring? O ride, así. Ya, yeah, porque ring es esto, miren. Eso es ring. Ajá, ride. Anillo, ok, sí. Right, mister. Ok, cool. Right. There you go, man. All right, go straight for two blocks and then turn right. So that's what okay. Basically have as girar a la derecha, right? Ok, very good. All right, let me see. ¿Alguien me podría mencionar qué otras preposiciones estuvimos discutiendo en la clase pasada? What were the prepositions that we were talking about and we were practicing? Go along. Go along, okay, cool. Go straight. Aha, continue, Janet. Let me see. Only those remember.
I just remember that. Uh-huh. Okay, alguien que le ayude a Janet. Around the corner. Ah, okay, cool, Wendy. Around the corner. What else? Across. Okay, cool. Across. Between. Between. Okay, very nice. Next to. Next to. Okay, excellent. Uh-huh. Teacher, in front of. In front of, cool. Very good, William. Behind. Behind, okay, cool. There you go. Okay, perfect. There you go. So let's start with something. Now, I'm going to start with Karen. Karen, give me an example using the word behind. Behind. The preposition behind. Okay. There is a cafe behind to hospital. Behind the hospital. There is a cafe behind the hospital. Huh? Okay, very good. Hay un café detrás del hospital. Okay, nice. Thank you, Karen. Erika. Give me an example using in front of. Using? In front of. The police station is pronounced of the library. Okay, there's a police station in front of the library. Library? Library. Okay. Okay. That's being happy, man. That's being happy. Cool. Let's continue. I'm tired. No, I mean, esa sonrisota de alguien por ahí en el background, eso es estar feliz. All right, Erika. Okay, Wendy. No, sí, tengo las dos Wendy's. Arely, Arely. Yamile ya me participó, así que vamos a hacer participar a Arely, que ha venido bien callada. Arely, give me an example using next to. ¿De cuál? Next to. No sé. You know what is next to, right? Sería a un lado. Ajá, o a la par. Una otra. Yeah. No, no sé. No sé cómo. Ok, all right. Vamos a ver quién me le puede ayudar. Ok. Yeah. Yeah, William. Este podría ser en el caso de Wendy. Her Wendy is next to her bed. Next to her bed. Okay, okay, cool. Mm-hmm. Wendy's to her bed. Wendy está a la par de su cama. Okay. Thank you, William. Ya salvo a Arely. All right. Rosa Odelia. Let's see, Rosa. Give me one example using the preposition. I mean, something easy. Across. Dice, fue donde fue la clase de ayer. Es que ayer no estuve. Es cierto, usted no estuvo en la clase de ayer. ¿No? Sí, ayer tuve problemas. Así que... Ah, you were the one that had problems, right? Usted era la de los problemas para entrar, ¿cierto? Sí, sí, ayer sí no pude. Oh, yeah, it's true, that's true, that's true. Let me see. David le va a ayudar. David. Okay. Help out Rosa, man. Perdón, ¿cómo fue la pregunta?
Ayúdele a Rosa a hacer una oración usando la preposición across. Across. Es un ejemplo. Yes. De hospital, está, no sé cómo dice. Perdón. Is. Is across, the street. Across the street. Ah, okay. Ajá. Cool. Cruzando okay. La calle. All right. Al cruzar la calle, okay. The hospital is across the street. Very good, David. So in that way we can use that way, right? Okay. Cool. Vamos a comenzar entonces con el uso de las prepositions. Okay, prepositions of place. Do you remember this one? ¿Recordamos esta parte del manual? Okay, cool. Tenemos la primera, dice on. Y la primera dice on 4th Avenue. ¿Alguien podría mencionarme ese ejemplo, a qué se refiere? ¿A qué uso de on se refiere? On 4th Avenue. No. Sobre la cuarta avenida, teacher. Pero el detalle está en que, si se acuerda, ese solo es un ejemplo. Yo lo que quiero es que usted me diga, o que me digan, ok, cuál es el uso, ok, que tiene esa preposición con respecto a ese ejemplo. ¿Se acuerdan de los usos de on que estábamos hablando? Direcciones no exactas. ¿Direcciones no exactas o exactas? Teacher, el uso de on era en direcciones exactas, hasta donde recuerdo. Ajá, exactas y más cortas, creo. Ajá. Que on, digamos, que no. Si mencionaban como calles no específicas. Ajá. Hay opiniones compartidas. Algunos dicen direcciones exactas y otros no exactas. Ok, interesting. Gerardo nos va a ayudar. Yo sé que Gerardo sabe. Gerardo, this one is to provide a very exact direction or address or no. Yes or no? No. Yo me acuerdo que no. No es así. Para dar una dirección exacta, se utilizaba. Eso, Gerardo. Very good. Listen, people. On es básicamente para mencionar el nombre de una calle, el nombre de una avenida, ¿ok? Donde probablemente nosotros estemos trabajando, donde trabajemos o donde vivimos, ¿ok? Pero eso no nos da específicamente el lugar, ¿ok? La dirección exacta de donde nos encontramos o donde vivimos, ¿ok? Remember that. Si yo digo, I live on 4th Avenue. Ok, vivo en Cuarta Avenida, sí, pero la Cuarta Avenida puede ser grandísima, o muchas cuadras, right? So, but in that case, ¿cómo identificar si mi casa o mi empresa está ahí? It will be difficult, right? So, in that case, estamos hablando de una manera general, ok? Let's remember that, in a general way. Mira las galletas. Ok. So, we got another one. On the corner, right? En la esquina. On the street, okay, like sobre la calle, right? You see, in that case, we use that one, right? On, remember that. Cuando mencionamos calle, no decimos in the street, decimos on the street, okay? Let's remember that. I'm just making a short review about this one, okay? Solo estamos viendo un pequeño review, ¿por qué? Porque más adelante vamos a comenzar con algo ya un tanto más específico. Now, using in. Si yo digo, in El Salvador, ¿cuál es el uso de in en este caso? Country. Exactly. Thank you, Erika.
when we use in to mention countries, right? Es cuando usamos in para mencionar países, okay? Countries. Exactly. Okay, we got that. So in San Salvador. So what is that? What is that use? Ciudades. Exactly city. Right. Cities. When we mention cities. También con... Very good. Y algunas regiones, por ejemplo. Exactly right. Thank you, mister. Now, in the park. Cuando decimos in the park, ¿a qué nos estamos refiriendo? Está dentro del parque. Ah, ok, cool. ¿Y en qué categoría cabe eso en cuanto a los usos de in? Lugar. Ok. Places with boundaries. Lugares con zonas limítrofes, right? Como el parque. El parque tiene su zona limítrofe. A pesar de que no es un lugar encerrado, ok, pero por así decirlo, tiene zonas límites, right? Que si usted pasa ese límite, entonces ya está dentro o afuera. Ok. So, recuerden, toda vez que esté dentro, entonces es in. In. In the park. Let's remember also that we use in for closed spaces, right? También recordemos que usamos in para lugares encerrados. Ok. Lugares encerrados. Por eso decimos in the house. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la casa. Ok. In the park, in the office, in the stadium, en el estadio, ok, estamos igual en un lugar encerrado, right? Por eso es que usamos in. Then we got in the neighborhood, igual, es otra, right? Una zona encerrada, por así decirlo, in the neighborhood, en el vecindario. Okay, cool. Let's continue. Let's continue with that. Okay. Now we're using at. It says at the meeting room. What is that about? Con hora, fiesta. No. En este caso, cuando mencionamos hora, ya deja de ser una preposición del lugar y se convierte en una preposición de tiempo. Es cierto. Okay. Estamos con lugar. Exacto, exacto. Aquí básicamente estamos hablando de una preposición del lugar. Pero aquí es lo que decía el compañero cuando son más específicas las direcciones. Exacto, right. Entonces acá básicamente es cuando ya probemos una dirección específica de dónde trabajamos, ok, o dónde vivimos, ok. Entonces bueno. yo puedo decir, I live in San Miguel, listen, I live in San Miguel, in 4th, listen up, on 4th Avenue, ok, on 4th Avenue. Ok, y luego para si quiero ser más específico, at house number 3. ¿Sí? Ahí estamos usando las tres preposiciones a la vez. Ok, recordemos, para mencionar una ciudad o departamento es in. Para mencionar una avenida o calle es on. Ok, y para ser más específico en cuanto a ello, mencionar el número de casa, y ahí vamos a poner at. Ok, so this is the way how we work with prepositions. Then, entonces, ustedes se preguntarán, hey, pero at the bank, bank es un lugar encerrado. Work, igual es un lugar encerrado, puede ser. O the meeting room, right? Ah, sala de reuniones. Es un lugar encerrado. Pero con lugar encerrado usamos in. Ok, listen. En este caso, a pesar que el lugar sea encerrado, pero si nosotros estamos ahí o algo se va a llevar a cabo ahí, entonces nosotros podemos usar at para especificar el lugar donde vamos a desarrollar o se ha desarrollado una actividad. ¿Ok? Entonces por eso se utiliza at.
right, para especificar dónde se llevará a cabo una actividad. Okay, that is the way how we use them. Entonces, esa es la forma en cómo lo usamos. Cool, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Something that might not be clear for you? ¿Algo que no esté del todo claro? No. Teacher, solo que dijo que la IM se ocupa países y ciudades, perdón. Exactly. Y el ON para avenidas y o calles. ¿Sí? Es que yo casi no escucho porque la señal me falla. Ay, a mí me escucha. Y el AD es para direcciones más específicas ya cuando llevan número de casa, dijo. Exacto. Y lo último que dijo es que se puede agregar AD. En el último ejemplo que acaba de dar, no lo escucha muy bien. The last example. No, o sea, que dijo cuando decimos que se va a llevar a cabo una reunión, dijo. Es que no lo escucho muy bien, se aplica el at también. Ah, ok. No, lo que decía es que, ajá, usamos at cuando mencionamos un lugar específico en donde nosotros vamos a desarrollar una actividad o hemos desarrollado una actividad, ok. Por ejemplo, podemos decir at the bank. I am at the bank. Estoy en el banco, ok. Entonces, ahí estamos especificando, ok, el lugar específico en donde nos encontramos, ok. This is pretty much what I said. Okay, teacher. Thank you. Okay, cool. Now, there is a couple of questions that I would like you to practice, okay, along with your classmates. And those questions are going to be, check this out. Okay. The first question that we're going to be practicing is like, where do you live? Where do you work? Okay, where do you work? What is your address? Let's add something else. For example, it says, yeah, I mean, let's start with this one. Vamos a dejar nada más tres para no llenarnos muchos. Okay, where do you live at? Where do you work? Okay, what is your address? Okay, what are we gonna do with these questions? Listen up. Con estas tres simples preguntitas vamos a hacer una pequeña práctica. Okay, de preguntas y respuestas, questions and answers. How are we gonna do this? We're gonna go into the breakout rooms and we're gonna work all together, okay? For example, in here you can say, I live in, and in here you put the name of the place, okay? Where do you work? I work. Okay, in this case, it can be, okay, dependiendo de lo que ustedes coloquen, puede ser in, puede ser on, ok, o puede ser at, dependiendo de lo que mencionemos acá. What is your address? My address is in here. It will be your address, ok. Bien, ¿qué es lo que quiero que hagamos acá? Quiero que me llenen esta información o practiquemos esta serie de preguntas, las tres preguntas, con personal information, oraciones personales me van a hacer acá, ok. In this case, ¿cómo así? Me van a poner su propia información, ok. Si Erika trabaja con Wendy, Erika le va a preguntar, hey Wendy, where do you live? Right? ¿Dónde vive? Ah, ok. Entonces Wendy le va a decir, I live in, y luego le va a mencionar el lugar. Luego, where do you work? I work in, y ahí le va a mencionar dónde trabaja, o ya sea on or at, ok, dependiendo, recuerden, del tipo de complemento que le vayamos a agregar, así va a ser la preposición.
Y la última, what is your address? My address is, y ahí van a colocar su dirección, ¿ok? Por lo general, esa recuerden que va con at, porque ustedes están siendo específicos, ¿ok? With something. There you go. ¿Qué vamos a hacer entonces con esas tres preguntas? Las vamos a practicar con un compañero, ¿ok? Quiero que ustedes le lean esas preguntas a un compañero, all right, y su compañero les va a proveer una respuesta. Entonces, esa respuesta ustedes la van a anotar. Luego su compañero les va a preguntar a ustedes las mismas preguntas y su respuesta es la que va a ir en la información de él. ¿Ok? Cool. ¿Alguna pregunta? Any question related to this? En la dirección, teacher, ¿tengo que poner la ciudad o solo la colonia? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Cuál pregunta? En my address. Ah, my address is. No, ahí sí tiene que ser más específicos, ¿ok? Más específicos. Cuando hablamos de dirección así es cuando ya es más específico, ¿ok? De cómo llegar. How to get to that place. Cómo llegar a ese lugar, ¿ok? Cool. Bien. Si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces voy a eliminar esto. I'm gonna quit this one. Ok, and I'm gonna stop sharing. Y voy a dejar de compartir por un momento. Ok, and we're gonna start over. Cool. Aparte de William Ernesto, ¿alguien más que vaya conduciendo o por algún motivo tiene la cámara apagada? ¿O solo William Ernesto? Yo también. Ah, yo igual. Yo, Julio, you're moving. ¿Quién dijo yo igual? Ok, so we got Julio and we got William Ernesto, right? You both. Ah, yo me lo voy manejando, pero no puedo ahorita. ¿No qué? No puedo ahorita. Desde acá sí voy a llegar a mi casa. Ah, vaya, vaya. Ah, pues. Ok, cool. What are we gonna do with these people? Entonces es Rosa Claribel, es Julio Alberto, ok, y William Ernesto, right? All right. Ah, creo que los dos Julio son. Give me one second. I'm gonna make something. Bien, entonces los voy a poner a ustedes en un solo campo. So, William Ernesto, Julio Alberto. Give me one second. I'm gonna make some changes. Ajá. Yo ya voy llegando a mi casa, si quiere. O sea, todavía no me he estacionado, pero si quiere me puede agregar. Ya tomé un script de las preguntas. Ah, vaya, perfecto. Perfecto. Good. Give me one second. In this case, I'm gonna make. Okay, what is Rosa Claribel, right? Es la que estaba mencionando eso. Jose William. Lo voy a mandar para el 10. Okay, give me one second. Give me one second. In group one. Bien, I'm gonna be and Brian are gonna be working. In room two, it's gonna be David and Erica. Room three, Michelle and Gerard. Four is gonna be Jose Edgar. All right. And Jose William. Yeah, I'm in the garden. Julio Alberto, todavía de camino, ¿cierto? Okay, I guess, yeah, he's on the way home. Julio Segovia and Karen. Okay, cool. Give me one second. Janet with William Ernesto.
Rosa Odelia with Nancy Patricia. Okay, and the last one. Wilfredo is going to be working with Milet and Daniel. Give me one second, people. With Alberto and Rosa Claribel. Ay, amén, Julio Alberto y Rosa Claribel ahorita están ocupados. Julio César, usted también, ¿cierto? ¿Va conduciendo? Pero ahorita puedo hacer las dos. I'm wearing. Ah, ok, cool. Uh-huh. Ok, vamos a poner a Julio Alberto con Rosa Claribel, porque ahorita ellos no pueden estar en práctica. ¿Sí? Ok, cool. So, we're going to open up. Bien. Démosle aceptar entonces y vamos a practicar. Vamos a tener 10 minutos para esto, ok. Let's go. Let's accept them, please. Okay, cool. Let's continue with the script. Bye, Anton. Te pregunto. Where do you live? I live in Mexicanos. Where do you live? Ciade, está ahí. Sí. Vale, respóndame la primera. Where do you live? ¿Cuál sería? I live in. My address. Así es. Yes. Así es. Ya ni me acuerdo cuál es mi dirección. Yes. Empezaríamos con lo mismo de Lourdes Colón, me imagino. Y después ¿sí? Seguiríamos con... Ajá. Número de casa y pasaje. Que casi este, es el mismo. Aquí pondríamos address is in otra vez. In Lourdes Colón. Sí, ¿verdad? ¿O solo adresís Lourdes Colón? Voy a poner igual. Ya le voy a poner que me corrija el profe. Lourdes Colón, este, ¿qué más? Ahí solo, digamos, la colonia y número de casa. Para no ser tan largo. All right, you can say my address is in Lourdes Colón, but, in, y luego de eso puede poner, si va a ser bien específico y mencionar hasta el número de casa, después de Lourdes Colón va a colocar at, luego el nombre de la calle y luego el número de casa. Si solo va a mencionar, la calle, va a poner on. Ajá, pero antes de Lourdes Colón tenemos que poner in otra vez, ¿verdad? Yes, para my decir el, in. La ciudad. Ajá, okay. Y en Lourdes Colón, este sería at. At, este, ¿qué? ¿Colonia qué? Oh. El micrófono.
Michelle, the microphone. I can read your face and your mouth saying hola. Y tenía el micrófono apagado. Perdón, pensé que no me escuchaba. Ay, no. ¿Cómo van? Ya tengo las mías, teacher, pero no sé si están bien. ¿Se las puedo decir? Yes, yes. Vaya. Where do you live? I am live in La Libertad. Quítale el am. Quítale el am. Solo in. Yes. Okay. Y vaya. Where do you work? I work on the Bed Street at the Blue Bank. Así es. O no se traduce Banco Azul. Yeah, you can translate it. Okay. Cool. Vaya. Y what is your address? My address is Nuevo Lourdes, Block 39. ¿Cómo se dice 39? 39 Street 23 at house number 30. Todas llevan tres. Está bien así. Yes, yes. Ah, va. Ah, pues Gerardo, díganos la suya. Vaya, las mías. Where do you live? I live in Santa Cruz, Michapa. ¿Está bien yeah. así, teacher? Yes, man, yes. If you yeah. use in, yeah, I mean, in that case, porque solo está mencionando el lugar, ok, usando in. Okay. Vaya, después, si quiere, vaya. Si quiere ser más específico, después de eso que he mencionado, después de ese lugar que me mencionó, puede mencionar on para mencionar la calle. Y si quiere mencionar la calle y el número de casa, ya va a ser at en vez de on. Ah, eso sí, en la última pregunta. Ajá, cool. Yeah, man. All right, let's keep working. Where do you work? I work in San Salvador. Ajá. On Francisco Menéndez Street. Okay, very good. Yes, that's the one. La última... What is your address? Ajá. My address is at Santa Cruz, Michapa, Colony Santa Clara, number 2. Ajá. Okay, very good. Pasaje, supuestamente se dice. Ajá. Pasaje Guay. Okay. Quiere decir pasaje Y. Ajá. Passage Y. Ajá. Ese está. Va, perfecto. Entonces ya ahí solo queda para practicar, ¿ok? Ok. Perfecto. Cool. Ahí está el teacher, le vamos a preguntar. Teacher. Ahí vamos a preguntar al teacher. Yes, tell me. One question, teacher. Ajá. How do you say Colonia in English? Some people say colony. Normal, mi colony or neighborhood. ¿Cómo? Es que no lo escuché, pero tuve interferencia. You may say colony or neighborhood. Neighborhood, también como neighborhood se puede utilizar. Yes, yes. O colony. Exactly. Okay. ¿Y pasaje? Passage. Pasaje, es lo mismo sobre que con doble S. Ah, ajá, okay. Eso no me Pases. Recordaba. Okay. Thank you, teacher. Ok. Vale, entonces, ¿terminó usted la suya, Janet? Sí, okay. Solamente su dirección me haría falta. My address is Colony on Street 2. Permítame. Madre. Pero yo he copiado la suya, así que después la voy a copiar rápido, porque como me venía okay. incorporando. Vaya, pero my,
My address sí. is Colony Street 2 at house number 9. Soy a Pango. Vaya, Street 2. Street 2 at house number 9. Ay, eso no le preguntamos a teacher si era at o in house. O on house. Yo creo que es at house. Teacher. At. Corrígeme, teacher. At house number. At house number 9. ¿Es para especificar el número de casa? ¿Es at o es in? At. At, ¿verdad? Uh-huh. Ah, pues sí. Ok. Uh-huh. Ah, pues at. At number. Number 9. Yeah. Only that? Only that. Bueno, ya. Yeah. Sí. At house number 9. Vale, ok. Y la, y donde, y la segunda cuestión, de where do you work? I work at the bank. Ajá. Which one bank? Blue Bank. Blue Bank, ok. Yeah. Ok. Es Blue Bank. Solamente para ser más específico, para que no se vea tan corta. Ah, ok, ya te voy a poner. I work at the Blue Bank, voy a poner. Ajá. I work at Blue Bank. ¿Es correct, teacher? ¿O es correct? Sí, yeah, I mean, it's correct. Ok. Okay. Bueno, y la primera, where do you live? Que I live in San Salvador. Ajá. ¿O quiere una respuesta más específica, teacher? No, aquí solamente. No, es, depende de ustedes. Ok. Ok. Bueno, y las suyas, ¿cuáles son, Janet? Me dijo Sonsonate, escuché yo la primera. Ajá, I live in Sonsonate. ¿Cómo está, ¿y cuando... cómo está el trío W acá? Ay, bueno. Wendy, aquí, Wendy y pues... Wilfredo. Oh, es cierto. Yes. Teacher. Ok, give me one teacher. Second. Permítame, el David se me salió. ¿Dónde está? Ah, tell me. Para decir pasaje. Pasaje con doble S. ¿Y barrio? Ah, neighborhood. Neighborhood. Mm-hmm. Mire, yo tengo una duda. Cuando, digamos, si usted quiere decir frente a, ¿se va a utilizar el? In front of. In front of. Pero ahí ya no se le pone at, fea. Solo el in front, no. Exactly. Teacher, cuando se refiere a lo del trabajo, where do you work? Sería I work in San Salvador. Y luego on, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿cómo dice? No, okay, that's general, okay? Eso es en general. Pero como usted le puso abajo, I work in, on, at. No, pero es que ese depende, va a depender de usted, okay? O sea que uno de los tres vamos a usar. Exacto. Ah. Si quiere ser bien específico, va a usar at. Si quiere mencionar la calle, va a decir on. Ok, y si va a mencionar la ciudad o el vecindario, va a ser in, ok. Y on the where do you live, solo podemos I live in San Salvador. Exactly. Okay. Thank you, teacher. Okay.
Y en my address is in, tiene que ir. My address is, y ahí va a comenzar usted a mencionar su dirección. No in. Ah, ok, right. You have a... Yes. Está, ya yo no se la digo en. Exacto. Vaya, pues. Ah, pues practiquemos. Yeah, I mean, let's go to the practice. Jesus, vaya, Wendy, le pregunto a usted. Vaya. Where do you live? I live in Chalatenango. Where do you work? I work in Chalatenango on reubicación in front of El Dorado. Okay, what is your address? My address is in Nueva Trin... Ah, no, perdón, perdón. My driver is in Chalatenango on neighbor Fatima at house number 8. Okay. Solo allí, ¿verdad? Que dijo my address is in. My address is in, ajá. No es así. Me dijo él, yo, ajá, yo le acabo de preguntar a él y me dijo que in no, solo is, dijo. Solo, ah, is. Ah, ya. Vaya. Vaya. Vaya, don Wilfredo, le pregunto. Vaya. Vaya, pues, where do you live? Where do you live? I live in San Salvador. Where do you work? I work at Santo Tomás. Ah, ok. ¿Cómo dijo? I work at Santo Tomás. No. Ah, ok. Solo... Hey, William, what you doing yourself, man? ¿Qué está haciendo solo? No sé, yo creo que tuvo problemas Janet con el Inter, pero ya terminamos. Ah, con Janet estaba. Sí, con Janet, porque se como que se le quedó y se desconectó. Ah, vaya, ahorita. Pero sí, ya finalizamos. Ok, cool. Karen. Esperando nada más, no sé si se habrá desconectado ella. Sí, porque no me aparece. Sí, es que como que se de repente se quedó así congelado y ya no le escuché nada. Sí, es cierto. Pero ya habíamos terminado, ya tengo la respuesta de ella y ella tiene las mías. Ah, vaya, perfecto. Solo voy a revisar un par más entonces y luego vamos a hacer, sí, porque les han estado fallando el internet a varios. Muchos me están comentando de que... Bueno, yo de repente a mí se me queda como congelado un poco, pero uh-huh. Y ahí, pero sí, eso es lo que he visto yo nada más. Ah, vaya, perfecto. Okay. Entonces vamos a esperar si se une, aunque no creo que se una ahorita, pero voy a revisar otro grupo más que me está pidiendo ayuda, ¿ok? De acuerdo. Okay. Hello, ajá. Hoy sí ya. Perfecto. Le mencionaba a la compañera de que uno era la dirección de la casa, ¿verdad? Exactly. Uh-huh. Trabajo. Exacto. Uh-huh. Y la otra. Ok. ¿Cuáles tiene usted? Porque la primera, where do you live? Ok. Where do you live es básicamente... Ahí lo puede hacer de una manera general, usando in, right? Mencionando ya sea el municipio, la ciudad. Ok. Where do you work? Es like donde trabaja, right? Y ahí proveer la dirección de su trabajo. Ok. Y la otra era, what is your address? Ficha, cuando dice la dirección del trabajo, ¿es la dirección o el lugar? Ahí va a ser opcional de usted. Si solo menciona el lugar donde está o es más específica y usa las demás preposiciones. Ok. Si va a poner la dirección exacta, vamos a usar at.
Si va a mencionar solo la calle donde está o la avenida, ya sabe que es on. O si solo es el municipio o la ciudad donde está, ya sabe que será in, ¿ok? That's optional. Yes. La después de where do you work, teacher, es... What is your address? What is your address? What is your address? Ahí se lo puse. Ahorita veo que todavía me cuesta usar el teléfono. Ok. Yeah, I mean, it's in there. Your address. Janet estaba con William. Si quieres la volvemos a decir. Va, está bueno. Entonces sería, where do you live? Ahí en San Salva. Where do you work? I work at Fundaungo. What is your address? My address is Residencial San Luis. Teacher, y ahí tenemos que hablar en inglés la dirección. If you say Residencial San Luis, liberalidad, así la puedo mencionar, Residencial San Luis. No es necesario traducirlo. Residencial Park. Es nombre propio, es nombre propio. Yeah. Okay. Ah, porque igual le decía Calle el Volcán, Colonia Mireya. Volcán. Ah, you might call the Volcano's Street. Sí, ya terminamos. Ah, ok. Bien. Entonces, hoy sí vámonos a la sesión principal, ¿ok? Yeah, because okay. It's fine. All right, let's go. Ok. Wendy, ¿por qué agarraste el cuaderno, Wendy? Ay, este que ya me confundí. Ay, Wendy. Díganle a Wendy que ese libro lo pasa como en las caricaturas, ¿no? Ay, no. Se había ido la señal, teacher. Ah. Se había ido la señal, ¿o qué? No. Guay. Es que no me parecía nada, qué rato, estoy esperando. Nada. Sí, o sea, en oscuro solo me decía que estaba oscura la pantalla, pues, y no me decía nada. O sea, no me parecía ni una imagen, nada. Really? ¿Sí? O quizás pongo la cámara a la compañera y solo se veía solo. Who were you working with? ¿Con quién estaba trabajando? Con Erika. Erika. ¿Por qué le apago la pantalla, Erika? Ah, no, mira, Erika, adivina, Erika, mira. He dormido. I'm sorry. Ah, sí, ok, está bien. No. Ay, sí. No, but you finished, I guess, right? Ok, ya habíamos terminado, ¿sí? Esperando estábamos. Ok, cool. Ok, vamos a comenzar con el primero que tengo en la lista acá. Vamos a ver quién es el primero, el afortunado. Gerard, you're the first one, man. Sorry. Okay, who were you working with? Michelle. With Michelle. Okay, antes de que comiencen, voy a pasar asistencia. Give me one second. Voy a pasar asistencia y luego continuamos. Yeah, because it's 9:06. Abel Ernesto. Present, teacher. Okay, cool. Brian Alan. Present. All right. David Ernesto. Present. Okay, perfect. Stephanie Michelle. Present. Nice. It is Janet. Present. Excellent. Jose Edgar. Present.
Okay. José William. Present. Nice. Julio Alberto. Present, teacher. Okay, cool. Julio César. Present. Okay, great. Karen Beatriz. Todos están con. Present. Ya está. Luis Gerardo, are you there? Present. Ah, okay, good, thank you. Okay, cool. Nancy Patricia. Present. Okay, René Antonio. No, no, René is not here. Rosa Odelia. Presente. Ah, okay, good. Rosa Claribel. Present. Okay, cool. Wendy Arely. Present. Okay, good. Wendy Jamilet. Wendy. Presente. Solo oprime el botón y no dice present. Okay, good. Next, William Ernesto. Present. Okay, Mr. Erika Elizabeth. Present. Okay, nice. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, perfect. Jeter and Michelle, let's do it. Pregunto ya primero. Sí. Okay, cool, Michelle. Let's do it. Where do you live? I live in Lourdes, La Libertad. Where do you work? I work on the Peck Strip at the Blue Bank. What is your address? My address is Nuevo Lourdes, Block 39, Street 23, at house number 30. Ah, okay, very good. Okay. Where do you live? I live in Santa Cruz, Michapa. Where do you work? I work in San Salvador on Francisco Menéndez Street. What is your address? My address is at Santa Cruz, Michapa, Colony Santa Clara, number 2, Passage White. Passage White. Okay. Okay. The scene. Thank you, Gerardo and Michelle. You did it excellent. Now, vamos a ver el trío W. Wendy number 2, and Wilfredo. Pregunto. Okay. Aquí. Good. All right. Aquí. Okay. Wendy asks to Jamilet. Okay. Then Jamilet asks Wilfredo, and then Wilfredo asks you. Okay. Okay. Nice. Let's do it. Where do you live? I live in La Paz. Where do you work? I work in San Juan Talpa on Street Gualón Aeropuerto Monseñor Romero at kilometro 37 y medio. 37, okay. Kilometer. Okay. All right. Okay. What is your address? My address is La Paz in San Luis Talpa at Street Go Along. No, at Street Puerto La Libertad at home 3. House number 3. Okay, good. Now, Wendy Jamilet.
Ask Wilfredo. Ah, la nota. Where do you live, Wilfredo? Live in San Salvador. Where do you work? I work in Santo Tomás at kilometer 15. Okay. What is your address? My address is Ilopango, on Sur Santa Lucia, Pax J, at house number 10. Okay. Okay, very good. Thank you, Wendy. Now, Wilfredo, ask Wendy number 2. Where do you live, Wendy? I live in Chalatenango. Where do you work? I work in Chalatenango on Colonia Reubicación 2 in front of El Dorado. Where is your address? My address is Chalatenango on neighbor Fatima at house number 8. You don't suffer from cholera, I mean from hot, right? Wendy? No sufre de calor usted. ¿Cómo no? No vivo en el hospital. I mean, aquí es caliente. Where exactly do you live? En Chalatenango Centro. Man, véngase a San Miguel a ver si va a decir que ahí hace calor. No, a ver, comparado a... Ver, a ver si va a decir lo mismo. Bueno, tiene razón. Me imagino ahí el clima tan rico y acá, man. Sí, eso sí. Acá, cuando está fresco, nosotros decimos está fresco, es cuando está como a 24, 25 grados. Ah, pues no, tiene razón. Yes, yes. Y cuando no nos queremos bañar es cuando ya llega como a 22. Aquí en 32 grados decimos que está caliente. No, man, no. Le di insolación si viene aquí a San Miguel. Okay. Ah, pues. Yeah, man. Nah, but living in Chalatenango, that's cool. That's cool. All right, David, you want to say something? Solo una consulta, colonia, ¿cómo era? Para poner right, colonia. Okay, you may say colony, you may say neighborhood, or you may say suburb. Suburb. La voy a anotar acá también. Suburb. Okay. Suburb. También podemos decir así, right? Suburb. Suburb, colony, neighborhood. Ah, aquí. Yep. Cool. Let's continue then. Okay, there was the trio. Now, Nancy, who were you working with? Se me olvidó cómo se llama. Ay, se me olvidó. Ah, ella. Rosa Uteria. ¿Cómo se les olvida rápido? Ok, cool. All right, Nancy, ask Rosa. Ok, cool. Where do you live? I live in Joya de Serén. Joya de Serén. Where do you work? I work in... Tengo una consulta ahí, teacher. Escuche que... Okay, sí, antes que conteste. Lo que pasa es que creo que ayer estuvieron viendo todo ese... A como nosotros habíamos contestado, ya no está completo como lo han dicho la mayoría, porque solo, digamos que yo solo le había puesto I work in
estarlo, solo donde yo trabajo, pero veo que han puesto kilómetro. O sea, es necesario poner todo eso. Eso era opcional, opcional. Si solo menciona el lugar, no problem. Ok, puede continuar. Ah, ok. Yes. Ok. I work in Starlo. Ok. Uh-huh. Next question. Yeah. What is your address? My address is Joya de Seren. Street, creo, no sé cómo se dice. Street. Street house at 38. Okay, okay. 68. San Juan Opico, La Libertad. Ah, okay. Nice. Now, okay. Ask the questions to Nancy. Okay. Where do you live? I live in Ciudad Arce. Where do you work? I work in Grupo Miguel. What is your address? My address, Santa Rosa, Primera Zona, house number 9, Ciudad Arce, La Libertad. Okay. Okay, very good. Thank you, Nancy and Rosa. You did it excellent. Now, let's see. Thank you. Can help me out? Karen. I think Julio is on the way home. Yes, creo que tenía problemas de conexión. Sí, es que, permítame, creo que me estaba mensajeando. A ver. Sí, va conduciendo a casa, dice, y se le fue la señal. Okay. Sí. What can we do? Vamos a esperarlo. Vamos a dejarlo a usted al final. Tal vez se logra conectar, okay? Para que pueda practicar con él lo que tiene. Okay. Give me one second. Uh-huh. Okay. Let's start. Wilfredo Ernesto. I mean, William Ernesto. Anda viendo mal. No, es que como mencionó Wilfredo, ya se metió Wilfredo, pero no. Ya se activó Wilfredo. No, Wilfredo ya participó, man. Ok. Yes, man. All right, William, you're with Janet, right? Yeah. Ok, good. Que comience ella primero, preguntando. Ok, Janet. Ok. Where do you live? I live in San Salvador. Ok. Where do you work? I work on the Pet Street at the Blue Bank. Okay. Where is your address? My address is San Jose Colony on Street 2 at number 9. Okay. Perfect. Okay, come here, boy. Where do you live? I live in Sonsonate. Where do you work? I work in American Park. What's your address? My address is Alameda Street, number 5, passage number 3, at house Number 23. Okay. Yeah. Okay. There you go. Thank you, William and Janet. You did it excellent now. Okay. Let's see who's back. Abel. Okay, Abel. Who were you practicing with? I think you were with Brian Allen. Brian, right? Okay, where is Brian? Brian. Okay, I am in there. Yeah. Hello. Okay, Brian. Ask Abel. La primera.
Where do you live? Where do you live? Live? I live in Chalchuapa City. Far away. I work on lawyer's office. Okay. What is your address? My address is Santa Ana Department at Municipality Chalchuapa, house number 24. Ah, okay. Now you, Abel. Okay. Where do you live? I live in Santa Ana City. Where do you work? I work on lawyer's office. What is your address? My address is Santa Ana City, Municipal Santa Ana, on the street. And Metapan, Urbanization Santa Ana Norte, Auskirchen. Ah, okay, very good. Hey, we got, you both are from Santa Ana then. Nice. Brian yeah. From Santa Ana City and Abel from Chalchuapa. Okay. All right. Bien, 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 bien lejos. Okay, cool. Let's continue. Let's see, Jose William. Okay. Who were you practicing with? I don't remember. I don't remember name. Jesus Christ. You must remember, man. Who was working with Jose William? He doesn't remember. He says that he doesn't remember. Manejando. ¿Qué? Ya estoy en casa. Ah, no, it was Edgar. Okay, good. Okay, but okay. You can ask. Okay, ask Jose Edgar. Okay. Where did you live? I live in Usulután. Ah, where do you? Okay, give me 1 second. You live in Usulután, Jose? Sí. Where exactly in Usulután, man? Where is your location? Where is your location in Usulután? Jucuapa. Ah, you are from Jucuapa, from arriba de Santa Elena. Sí, de sur a norte, sí. Yes, yes, yeah, from south to. Okay, cool. Nice, man. Nice. Okay, continue. Where do you work? I work engineer supervisor in Bypass San Miguel. In projects Bypass San Miguel. Ah, really? No. Y mire, yo estoy pasando casi todas las semanas estoy pasando por ahí. Va, qué casualidad, pasamos cerca de ahí entonces. Cool, man. Cool. Sí. Okay, nice. All right, José, ask José William. Le falta una, creo. What is your address? One is missing. Okay, cool. My address is Colonia Santa María, Jucuapa. Sultan. Perfect. Okay. Nice. You might say in Usulután. Okay, cool. Ask Jose William. Where do you live? I live in Arcatao. Where do you work? I work at Caritas Chalatenango on San Bartolo Street. What is your address? My address is in neighborhood de Centro at Manuel de Jesus Strip in the municipality of Arcatao in the department of Chalatenango.
Nah, you are from what is the name of there, man? Es ese nombre como que es primera vez que lo escucho en la vida. What is the name of that place where you live? Arcatrao, Cueva de la Serpiente significa. Arcatrao. Arcatrao. Ah, Arcatrao. Sí. Okay, cool. And that's in Chalatenango. Yeah. Ah, por la frontera con Honduras, pero por el otro lado, no por donde vive la Wendy. Okay, algo no. Vecino somos. Ah, really? Okay. Yeah. Okay. Ya, Arcatrao, sí, nunca había escuchado ese nombre. Oh, interesting. Ahí lo puede googlear. Yeah, I will. Okay, cool. Julio Alberto. Now, let's go with you, man. Con Rosa, pero... Rosa Claribel. Ah, Claribel. Yes, because Rosa Odele already participated. Okay. Okay, Julio, let's go. Is where do you live? I live in San Salvador. Where do you work? I work on the Francisco Manuel Street. You work in? On the Francisco Menéndez Street. Ah, okay. What is your address? My address is Colony Maria Elena, San Salvador, house number 4. Okay. Nice. Where do you live, Julio? I live in San Salvador, Soyapango. Where do you work? I work at Santa Tecla Street, San Martin, number 3. Where is your address? My address is Soyapango, in neighborhood España, Street Nerio, number 3. Oh, okay, very good. There you go. Thank you, Julio and Rosa. You did it excellent. Let me see who's next. Hey, is it Julio Cesar in here? Me parece haber visto que se conectó Julio Cesar. Julio. Nah, man, it's not there. Okay, who is the person that was working with Julio? Ah, Karen, right? Karen. Okay, Karen, listen up. Yes, let's do something, Karen. Let's work with me because Julio is not here. No, no, okay. Se volvió a conectar Julio, okay? So, and you're the last one. Ask the questions to me. Where do you live? Okay. I live in El Tránsito San Miguel. Okay. Where do you work? I work in... Fourth Avenue. Okay, on Fourth Avenue, house number 11, Usulutan. I'm from Usulutan. Ah, yes. What is your address? Okay, my address is, okay, Second Avenue, right? From the neighborhood, Calle Nueva, from El Tránsito San Miguel. Okay. You're from Usulutan, Karen? Yes. Ah, where exactly in Usulutan? Por el Seguro Social. The big one? El Grande? Sí. Ah, really? Por el cementerio. Yes, by the cemetery. Cool, man. Now, my wife, mi esposa tiene una casa, pero ahí tiene familia, pero tenemos una casa en el barrio El Calvario, por el paseo. Ya, yeah, mira. Qué chido. Cerca. That's cool, man. That's cool. Ya, yeah, mira, es pretty cool. Okay, so, hey, casi por parejitas están todos acá.
dos de Chalatenango, dos de Usulután, dos de, varios de San Salvador, La Paz, Santa Tecla. Man, that's cool. That's nice. Okay. No solo los nombres por pares, right? Okay. Cool. What are we gonna do with the rest of the class, people? Listen up. If you go to the manual, okay, if you really go to the manual, you will find out that we're missing a lot of things, okay, to complete. For example, check this out. Let's go specifically to, let me see, to page 45. Vamos a la página 45, okay? Porque este va a ser como un review de los temas centrales que hemos estado viendo, okay? Page 45, let's go there. And here it says, I will be able to, dice, tell someone directions of where my board plates and someone else are located. Okay? It says, employees information. Tenemos la información de un empleado acá, dice. Employees information. Name, Mauricio Quintanilla. Office or main phone. You got the cell phone in here. Workplace, Arrows Technology Company. Address, on Roosevelt Street and First Avenue, okay. Number, and it says like, okay, cool. Job position, software designer. Department, production. ID, you got it there. Okay, what are we gonna do with that information? Dice acá, read again the employee's information and circle which of the alternate directions below is correct. Okay, in here, you have some directions, okay. All right, you have some directions. Acá tienen cuatro posibles direcciones. Okay, ¿qué es lo que vamos a hacer? De acuerdo a la lectura, dice, read again the employee's information and circle. Which of the alternate directions below is the correct one? Vamos a buscar una dirección alternativa a la dirección que aparece ahí, okay, de la información del employee. Acá. Pero esto lo vamos a hacer en parejas, ¿ok? Así que estoy dando la información cómo lo vamos a hacer. Acá solo vamos a dar, ¿ok? Seleccionar cuál es la dirección alternativa. Bien, en cuanto a esta página, ahora vamos a bajar acá, ¿ok? Luego acá en la siguiente página, página 46, ustedes tienen How to use prepositions, ¿ok? Of place, cómo usar las preposiciones de lugar. Acá nos aparecen algunas principales que hemos estado viendo, ok, y otras que ya voy a explicar un poco. For example, check this out. Give me one second. Ok. In here tenemos along, in front of, behind, next to, between, across, past. Past significa al pasar, ok, al pasar. Under is like abajo, debajo de, ok. That's the way, ok. And then we got along. ¿Alguien me podría decir qué significa along? Ok, cool. Nobody knows it. Along significa a lo largo de, ok, along the street. A lo largo de la calle o por la calle. Ok. That is along. A lo largo de. Así lo podemos traducir. Ok. Cool. Aparte de along y past que teníamos acá, ¿qué otra palabra acá de las preposiciones podríamos tener un tanto de dificultad o que no comprendamos muy bien? Under. In front of. In front of es la que estuvimos practicando, creo, ayer. Ok, in front of es enfrente de, creo que ayer o antier. No, ayer creo que fue. In front of es enfrente de. Under, ¿qué dije que era under? Abajo de. Ok, very good. Hola. Abajo, between, abajo. Between es la que no me quedó claro. Ah, between es cuando, listen up. Between es básicamente cuando estamos en medio de dos lugares, en medio de dos cosas, dos personas, ¿ok? Ok, ok. Creo que sean dos, all right? Yes. Ok. ¿Qué vamos a hacer con estas preposiciones? Listen up. Estas preposiciones las vamos a usar acá.
en estos, para complementar esos espacios que tenemos ahí. Por ejemplo, dice, the Sport Palace is, ok, y acá tenemos, all right, in front of the bank, behind the bank, along the bank, whatever. Pero, ¿qué vamos a hacer para comprender esta sección acá? Ok, y no escribir así al azar. Dice, complete the conversation using the prepositions from the box. Go to page 39 and look at the map. ¿Se acuerdan el mapa que presentamos al principio de la semana? El que está más arriba al principio de la unidad 4, en página 39. Ese mapa es el que vamos a usar para llenar esto. Ok, porque esos son los lugares que tenemos ahí. Ok, in page 39. Página 39 está ese mapa. Ok, entonces, de acuerdo a ese mapa, vamos a llenar acá con las preposiciones adecuadas. ¿Ok? Estamos hablando de este mapa. 39. Este mapa. Miren. Acá. Este. ¿Ok? De este mapa vamos a llenar la información. Entonces de la página 46. Acá. Cool. Ahora bien. Como estamos trabajando en parejas. Y algunos en tríos. Listen up. ¿Qué vamos a hacer acá en Employees Information? Look at this. Vamos a llenar esta ficha. Si tienen los manuales impresos, ok. Se les va a hacer un tanto más fácil a los que lo tienen. Si no, pues simplemente lo vamos a colocar ahí, llenando los pequeños campos. Ok. Dice, name. Acá van a escribir el nombre de su compañero. Office, main phone. Acá un número de teléfono puede ser inventado, ok. Si no quieren poner el propio. Workplace, ¿dónde trabaja? Acá el nombre de la empresa donde trabaja. Job position, ¿qué posición tienen en esa empresa? ¿Ok? Department, ¿qué departamento reside? ¿Ok? Address, acá vamos a colocar la dirección. Y acá ID, la podemos dejar así. O poner un par de ceros ahí, ¿ok? But the most important information is this one, ¿ok? This one over here. Cool, eso lo vamos a hacer con información de su compañero, ¿ok? Cool. Y si tenemos tiempo, vamos a hacer esto. Si no, lo vamos a hacer mañana. Con los usos de there is y there are y las preposiciones de lugar adicionales. Cool. ¿Alguna pregunta hasta acá? Any question? Referent the address. Is the work? The address is the work or the person? Yeah, the work address. The work address. Okay. Mm-hmm. Okay. La dirección del trabajo, ok, yeah, that one. Porque acá esta información desde el trabajo, ok. Cool, bien, entonces voy a dejar de compartir. Y, all right, we're gonna continue. Let me see, 9:39, vamos a tener unos 15 minutos para hacer esto, ok. As much as you can. Now we got 17 people. My God, we got 17 people. Brian, so you cannot. Okay, solo puede estar escuchando entonces, Brian. Okay. Solo va a estar escuchando entonces, lo vamos a colocar en salón 2. Give me one second, people. I'm gonna make some changes in here porque algunos no están, algunos se les movió, algunos están solos. Rosa Claribel, la vamos a mover a trabajar con Karen. Ok, cool. Bien. Let's go to work then. Vamos a trabajar entonces. Ok. Recuerden, si necesitan ayuda, ahí presionen el botoncito de ask for help. Ok. Let's go to work. All right, let's go to work, Julio. Teacher, con Don Brian me toca.
Ah, permítame. Julio Alberto viene para acá. Julio Alberto, permítame, porque Brian ahorita dice que no puede. Vamos a meterlo en el salón 5. Vamos a los 5 y a usted, Julio Alberto. Ah, ¿dónde está Julio Alberto? Vaya, lo voy a mover al 5. Permítanme. No, Julio, lo voy a mover entonces, porque sí, Brian, ahorita está de camino. 4. Vaya. Agréguese ahí, vamos para el room 4. Ahí en el cuadro. Ajá. Ya que es como el ejemplo. Ajá. Entonces solo vamos a hacer de 46, entonces. No entendí, ya no entendí eso. Ya. No había entendido. 45. 46, ajá, la 45 está el ejemplo. What happened, David? Ajá, estamos aquí con dudas si en el primer página, en la 45, solo vamos a usarlo como un ejemplo, ¿verdad? O vamos a hacer algo allí. In page 45. Mm-hmm. No, but in page 45, what you're gonna do is just like a circle the correct. Exactly, right? Direction. Ese es a modo de ejemplo lo que tienen, lo que van a escribir en la personal information, y luego en el ejercicio 3 le pide que lea de nuevo la información, ¿ok? Y luego circule cuál de las direcciones alternativas es la correcta para referirse a la dirección de Mauricio Quintanilla en este caso. Ok, o sea, de que vamos a buscar una dirección aquí. Exacto. En las 4 que nos da abajo. Exacto. La que mejor dé con la dirección que aparece ahí de él. Ok. Y después en la siguiente página tenemos que hacer las 4 como respuesta, ¿verdad? Completarlas, solo completarlas. Exactly, la información. Exactly. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Listen. Para circular ahí también, tienen que ver el mapa en la página 39, porque el de Arrows Company que aparece ahí. Ah, con ese mapa es. Está en el mapa, exactly. Ok, cool. Ok, excelente. Nice. Este es el mapa. Vaya. La primera dice. Yo creo que ahorita acaba de entrar el teacher. Hello. Tenemos dudas. En la primera parte, vamos a elegir una. Ok, dirección. Exacto, va a elegir una dirección alternativa de las que tiene ahí, de esas 4, pero ¿cómo lo va a hacer? Listen, tiene que ver el mapa de la página 39 para poderlo entender. Porque el Arrows Company, donde está la información del employee, ahí aparece la compañía. Ok, Gerard. ¿De cuál mapa dice? El que aparece en la página 39. Teacher, pero vaya, en la primera pregunta dice: el local es, creo que it is located in front, que está enfrente del mall. Y la First Avenue. Michelle. Hola. Mire, easy. Lea las 4 posibles opciones, ¿ok? Cuando ya haya leído las 4 posibles opciones, ¿ok? Porque acá le dice toda la dirección, dónde es, pero dónde trabaja, dice en Arrows Technology Company. Vaya. Entonces, para identificar cuál de las direcciones es la correcta acá y ponerla en círculo, nos vamos a la página 39, acá, y luego identificamos dónde está el Arrows Company. ¿Dónde tiene el Arrows Company? Ah, lo tiene acá. Check this out. Acá. Uh-huh. Entonces, de acá van a partir cuáles son los que tiene a la par. Tiene el restaurant, Book World, Roosevelt Street,
Entonces ahí usted va a identificar cuál es la más apropiada, la dirección más apropiada. Ah, okay, teacher. Thank you. You're welcome. Founder. De la 3. Fridge Avenida. Ajá. En la primera avenida, quizá aquí es, sería sobre primera avenida del restaurant y sobre es. B, no. Sobre. Across. ¿Cuál? No es across. O behind. No, una, es dos. Al otro lado de. Ah, pues tiene que ser a behind. Behind. No me acuerdo. ¿Qué significa behind? Atrás de. Atrás. Detrás de. Ah, porque el restaurante está frente a la primera avenida. Ajá. In front of Fear. Avenue. Uy. Espérame, quiero ver algo. Teacher. What's up? One question. Yes. Aprovechando para decir, no sé si está bien, pero decir mami, carretera Santa Ana. Podemos poner como Along Street Santa Ana. Along the street to Santa Ana. Along. Along to Street Santa Ana. The street to Santa Ana. Along the street to Santa Ana. Yes. Ah, okay. To Santa Ana. Ah, okay. Bueno, Janet, entonces, along the street to Santa Ana. Entonces, ¿qué más? Ajá. Only that, because it's in front of the. ¿Cómo va a agarrar la? Esta es empezando, vamos, dicho. Why study, man? Si ya nos vamos a ir. Pero en la segunda. Okay, cool. Y aparte, ¿cuál era lo que íbamos a hacer? Mayonesa. Vale, entonces, si quieres ir a malo. Pita, ¿dónde hay? Vamos a ver. Teacher. Yes. Para ver la dirección tenemos ah, que ver el mapa. Pues sí, tiene razón. Sí, es que es el de la 39. Sí. Ah, pues sí, entonces, esa es. Es la última. Es la última. City Park. Pero es que se va a depender de dónde nos ubiquemos en el principio. La última, porque es Easy Walker and Lord Roosevelt Street, frente al City Hall y on the park. Next. Hello. Hello. Teacher, ¿verdad que vamos a contestar todas las preguntas en base a las palabras que están arriba? ¿O solo vamos a agarrar una? Yo le entendí. Vamos a escoger una para poder completar cada una de ellas, right? Pero eso lo vamos a hacer viendo el mapa de la página 39 para identificar cuál es la más apropiada. Ah, ok. Ah, sí. Thank you, teacher. Ok. Ah, pues sí. Así sería entonces. Vaya, entonces en base al mapa sería. Entonces en ese.
Colony. Colony. Colony, escalón. Ajá. Seventh Street. Seventh Street. Ajá. Number 4042 San Salva. Y ID no sé. Ah, ya le puse un montón de ser. Bueno. Voy a usted. Claribel Leonés. Main phone. 22, 16, 30, 12. Workplace. San José. San José. Uh-huh. ¿O todo el nombre completo va? Creo que sí. Industrias Lácteas San José. Job position. Contador, ¿cómo se dice? Accountant. Department. Contabilidad. Ajá, lo mismo. Accounting. ¿Verdad? Es accounting. Hey, address. No había fijado. No. Ándolas. Address. Sería. Solo es calle Francisco Menéndez. Vaya ahí el departamento. Okay. Operator, máquina, ya no me acuerdo cómo dijo el teacher last. Machinery operator. Yeah. En el departamento, vamos con eso. Machina, permítame, ya se lo escribo. Machinery operator. Like this. There you go. Para decir multioperario. Multioperario, multitask. Sí. Ah, vaya, entonces. Multitask. Con K al final, creo. ¿Cómo se escribe? Me imagino que con una K al final, task. Ajá, exacto. Ajá. Multioperario o multioperador es lo mismo, right? Ajá, ajá. Ajá, you can say multitask o multioperator. Like this, multioperator. Por eso aquí. Uh-huh. Ajá, okay. It's the same. Yeah. El departamento. Training. ¿Qué significa? Entrenamiento. Ah. Si me lo deletrea sería mejor. Se lo voy a escribir. Training se escribe. Training, ah, ok. Ning, sin G al final. Con G al final. Con G, ¿verdad? Ok. Ok. Y este, yo, producción sería mi departamento, ¿verdad? Yes. La dirección sería la misma. Hello, you finish. A llenar el cuadro íbamos de la información. Terminaron, vámonos pues. No. Okay, which one is it?
part, el cuadro. Ah, you're the last part. Give me one second. Okay, cool. Vaya, sí. Vaya, name. ¿Cómo es? Ajá. Su nombre. Voy a llenar yo la información. Y lo... Ajá. Name. Luis, Gerardo. Luis, Gerardo. No sé cuánto puedo poner. Luis Gerardo Campos. Gerardo Campos, ponga si quiere. Ok. Office main phone. Un número, cualquier número, vea. Vaya, pregunta pues, ¿quién va a preguntar? Te pregunto. Ah. Yo le pregunto a Edgar, what's your name? José Edgar, Oreas Rivera. What is your number for main phone? Número de teléfono, main phone. Inventate uno ahí. Ay, pues este me vas a pedir el número. Uy, caballo. Dale, pues, 0, va, 70. Pero en inglés, decirlo en inglés. Ah, como mierda. Espérate. Es que no se te va. Estamos hechos, yo te he hecho mierda con los números. Why, man? ¿Por qué? Ah, está el bro, hey, cubo. Estoy jodido. Ah, we have to practice numbers then. We gotta practice numbers. Ah, bueno. Yeah, de uno en uno, decirlo. Así como... Vaya, hey, tú. Ah, pues sí, de uno en uno te lo voy a decir. Ya, yeah, generalmente los números de teléfono se dicen de uno en uno. Ah, ok. Tú, six, five. 2, 2, 9, no sé cómo se dice, 0. 0. ¿Cómo? 0. 0. Vaya, ahí está. 2, 2, 1, 1. Ok. Va. But where is your workplace? Okay, you got a music? You finished? What's that? You finished. Yeah, I finished. Okay. With Janet. All right, cool. Let's go to the main station, okay? Because I'm going to say something, and then we're going to continue with the things by next class, I think. Okay. Yeah. Yeah, because it's almost time, okay? Go. Yo creo que tuvo problemas ya otra vez con la conexión. Oh. Ok, sí, creo que sí. Vamos a ver si se logra conectar otra vez, ¿ok? Pero ya terminamos. Bueno, sí. Vámonos entonces. Ok, cool. So everybody's coming back. Who finished? ¿Quién terminó? Finished, teacher. Finish. Okay. Who finished? Ah, yeah, I mean William Ernesto, right? No me digan que solo William. Yeah. No. Which Janet? Faltó. La última parte nos faltó. Nosotros terminamos, teacher. Ah, okay. You were working with Erika, right? Para lunes. Para lunes. Sí, sí. Con Erika. Para lunes. Okay. No, ya hablas 10. Actually, un poquito, yeah. Para ya, mi pete. Dice, se deja para mañana lo que ya no puede hacer hoy. Ajá, sure. Now, listen, we're going to complete that one. Como ya lo tienen ahí prácticamente a punto de completarlo, listen, complétenlo durante el fin de semana
y lo vamos a mencionar la primera, al inicio de la clase, ¿ok? De lunes, ¿ok? Ahí vamos a proveer esa información, vamos a corroborar la información que ustedes tienen, ¿ok? We're going to read the information about the employees and that's it, ¿ok? Entonces, el lunes vamos a continuar con eso y luego vamos a pasar al último tema y al final, pues, vamos a ver si hacemos lo de la encuesta de satisfacción, ¿ok? Cool, así lo vamos a hacer. Because it's time, and no los voy a tener pasadas las 10 porque ya veo, Erika se está así como que ya quiera, dice, dormir. Ok, cool. Solo recordarles, antes de pasar a asistencia, solo recordarles que si me deben tareas, please, háganlas este fin de semana. You're going to have the complete weekend to do it, ok. Si pueden avanzar con el examen, también el examen final, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Recuerden que eso es para que ustedes puedan practicar a modo de feedback, pueden hacerlo, no hay ningún problema, ok. Cool, pero la idea es que para el lunes, ya después de la clase, no se van a sentir cómodos, ¿verdad? Que llegue y le diga, Michelle, por favor, Michelle, hágame la tarea 10, todavía me la debe. No, ¿verdad? Entonces, hay que completarla este fin de semana y pues ya solo quedarnos con la tarea 20 para el día lunes. Ok, si es que no la completan antes y ahí culminar con el 100% de todo, porque ya el lunes en la noche yo enviaría las notas finales de ustedes, ok, ya para finalizar y pues esperar el siguiente módulo. Wilfredo, you wanna say something? Teacher, a mí no me cayó la notificación. ¿No le cayó la encuesta? Mm-mm. No, ni en WhatsApp ni en el correo. ¿Y revisó en el correo? Sí, ya revisé en spam, ya revisé todo. Y vale, lo volví a reiniciar y nada. Perfecto. Si mañana antes de las 10, no le ha llegado, mándeme un mensaje al grupo. Teacher, no he recibido todavía la encuesta de satisfacción, ¿ok? Yo me voy a comunicar para que se le envíen. Okay. Perfecto. Good. So, give me one second. I'm going to pass the attendance list and then we can go, ¿ok? All right, Abel Ernesto. Abel. Where is Abel? He left. Okay, cool. Brian Allen. Present. Okay, cool. David Ernesto. Present. Okay, very good. Let's move. Give me one second. No, thanks. Stephanie Michelle. Present. Okay, good. It is Janet. Janet, creo que tuvo problemas y no volvió conectado. José Edgar. Present. Okay, nice. José William. Present. Okay, good. Next, Julio Alberto. Present, teacher. Okay, Julio Cesar, he had problems. Karen Beatriz. Present. Okay, cool. Luis Gerardo. Present. All right, nice. Let's continue. Nancy Patricia. Present. Perfect. René Antonio didn't show up today. Rosa Odelia. Presente. Okay, cool. Rosa Claribel. Present. Okay, nice. Wendy Arely. Present. Okay, cool. Wendy Jamilet. Present. Hey, Jamilet, con usted tuve el feedback ayer, ¿verdad? Sí, conmigo. Okay, perfect. And William Ernesto. Present, teacher. Hey, William, ahora nos toca el feedback, ¿ok? Yo fui el primero, teacher. Usted fue el primero, ¿cierto? Ya. Ya, ministro. Ok, give me one second. One second. So we're gonna have these things. Ok, cool. Nancy, let's stay again, ¿ok?
Ya recibí los 10 también. You got it? This is okay. Ah, si es que Ricardo and the other one. My God, these people hasn't shown up. Okay. Okay, but I'm gonna stay with the one that got the most, okay? The most issues. Let me see who's gonna be. I'm gonna stay with all right, Gerardo. We're gonna show up, okay? With you. Para los demás. Entonces, recuerden, si no me han finalizado las tareas, pues hagámoslas entonces y cualquier cosa ahí estamos en contacto, ok? See you on Monday, people. Cuídense. No me mencionó, teacher. ¿Ah? No me mencionó. Give me one second. Ya la tengo acá. Erika Elizabeth en Wilfredo Arevalo, ¿ok? Presente, teacher. Erika. Ya tiene sueño, teacher. Ah. Ya tenemos, right? Oh, ahí los, al final los iba a dejar a los dos. Y Erika así como que, ya me quiero ir. Okay, go to sleep, people, okay? Good night, everybody. Bye-bye. Hi, good night, teacher. Okay. Bye. Good night, teacher. Okay, bye-bye. See you on Monday. All right, Gerard, I just chose you, okay? I just chose you just to know if you have any question related to this. I know we had the feedback, okay? Sé que ya tuvimos el feedback, pero este es simplemente para identificar o para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a las clases. No sé si le ha surgido algún tipo de duda en cuanto al desarrollo de la clase. Duda, no. Any doubt, mister? ¿Cómo? ¿Ninguna duda? No, no tengo ninguna duda. Ajá, ok. Solo mi duda es, no sé, con mención a las, cómo mencionar las palabras. Ah, o sea, prácticamente cómo pronunciar las palabras. Ajá. That's what you mean. Porque a veces la A se pronuncia como A normal. Uh-huh. Y a veces como A. Ajá. La mayoría de veces depende, mire, del tipo de palabra que coloquemos después de A o después de A. Por lo general, la A se pronuncia como A. ¿Ok? La mayor parte de veces. ¿Ok? Ajá. Solo que a veces solemos hacerlo dependiendo del tipo de palabra que vamos a usar después de eso. Si yo digo a tree, un árbol. A cell phone, un celular. ¿Ok? A story, una historia o un cuento, por así decirlo. ¿Ok? Pero cuando ya lo usamos con nombres o con frases compuestas como, por ejemplo, what the funny day, what a funny, ¿ok? Ahí ya no decimos what day funny, ¿right? Uh-huh. Entonces, a veces depende del tipo de conjugaciones que hagamos, así va a ser el tipo de pronunciación, aunque por lo general siempre se pronuncia como A, la gran mayoría de veces. Como A, okay. Right? Sí, en ese caso, como le mencionaba anteriormente, ese tipo de situaciones así se van a ir aprendiendo poco a poco a través del aprendizaje de nuevo vocabulario. Okay. Poner sí, en porque práctica la estructura. Es la única manera. Ajá, a veces se me duda que no sé cómo pronunciar, si como A o como A. Ajá. Pero sí, ya, por lo general, sí. Uh-huh. Ahí básicamente vamos a ir aprendiendo cómo hacerlo. Cuando vayamos aprendiendo más vocabulario. Esa es la única manera para que ese tipo de situaciones así como que se vayan aclarando, ¿ok? Y no tenga esa duda de si decir A o decir A. Por lo general es cuando ya vamos aprendiendo más vocabulario. Y ahí se va a dar okay. cuenta más a futuro que así va a ser. Ajá. Aunque sí, siempre tenga en cuenta de que la mayoría de veces es A.
8. Okay. Yeah. All right. Solo ese, esa pequeña duda era la que tenía. Sí, bueno, con las tareas, esta semana no he hecho ni una. Hasta mañana voy a hacerla. Ah, pero no hay problema. All right. No, no se preocupe, mañana puede avanzar en la mayoría de ellas, ¿okay? Ajá. Ya, porque la idea es poder practicar en esas, ¿okay? Sí, sí. Poder practicar y pues ya para el lunes tenerlas completas, ¿okay? Okay. Ya, mi, para así poder avanzar con las demás, ¿ok? Está bien. That's the way how we're gonna be working. Ok, cool. Bien, perfecto. Entonces, Gerardo, si no tenemos ninguna otra pregunta que añadir, that's gonna be, all right, that's gonna be everything, ¿ok? Entonces, okay. Eso sería todo. Entonces, quedamos así y nos vemos el lunes, ¿ok? Ok. Perfect. Ok, bye bye. Se puede decir... Happy night, teacher. Yeah, you can say happy night, o puede decir night. También puede decir así, mire, como está en el chat, nights, so good night, right? O happy night. Esa es una manera informal de decir también buenas noches. O sleep tight. Duerma bien, sleep tight. Okay. Okay. Cool. Bueno, eso es. Okay. All right. See you on Monday. Okay. Bye bye. Okay. Bye bye.